Hola, muy buenas. Soy Fernando de la Bicicleta y hoy queremos explicaros que en el mundo de la bicicleta hay tres tipos de guantes. Las dudas que se nos plantean son, ¿este guante me vale para carretera? ¿Este guante no es de carretera? La gente anda un poco, pues en ocasiones un poco perdida. Entonces hemos hecho un pequeño esquema en el que aclaramos que hay fundamentalmente tres tipos de guantes. Al que vamos a denominar el guante corto, técnico y de invierno. Corto es el guante tradicional que encontramos en los ciclistas del Tour de Francia, la Vuelta a España. Es un guante técnico, pero sin dedos. Viene pensado para que transpire muy bien, tengas un poco de libertad en el tacto de los dedos y tenga una palma de la mano más o menos acompasada con un poquito de gel para que te dé un poco de confort. Es importante que el tejido externo, el que va hacia arriba, transpire muy bien, así como que el tejido interno tenga un poco de tacto y confort. El gel es tan pensado como para el apoyo en el manillar, como para el caso de caída, también te amortigua un poquito. Este sería el guante tradicional de carretera, no el guante... guante tradicional de carretera. Igualmente lo vamos a ver en muchos ciclistas de mountain bike, por aquello de que la tradición del ciclismo ha llegado hasta ahí. Pero, insisto, es un guante tradicional de carretera. Guante para mountain bike. Bien, tendremos varios tipos de guantes de mountain bike, también llamados técnicos, que utilizaremos en otros segmentos como puede ser el BMX, o el enduro, o el mountain. Este guante es un guante prácticamente igual al otro, solo que con la longitud total de los dedos. Encontraremos que la palma de la mano normalmente es mucho más limpia, no trae apoyos de gel normalmente, y vendrá con un cierre o no, en este caso no tenía y en este otro tampoco, trae un elástico para colocártelo, ¿de acuerdo? Insistimos en que la palma de la mano no trae apoyo para tener un gran tacto, los dedos vienen con unos puntos de gel para tener tacto de palanca y tacto de freno, solamente los dedos que se van a utilizar para esa función. El tejido muy transpirable para que salga el sudor y muy sólido y muy ceñido, muy cerrado para que te permita tener un buen agarre. Guante utilizado en mountain bike XC, guante utilizado también en enduro, en all mountain. A veces algún loco también lo utiliza en descenso, aunque suele ser un poco más corpulento, más protección por arriba. Y por qué no, si alguien lo quiere utilizar en carretera, aunque quizás tradicionalmente no estaría bien visto, ¿vale? Y por último, yendo de menos a más, tendríamos el guante de invierno. Aquí hay varias opciones. Tendríamos un guante como este de neopreno, que impide la entrada del aire frío, impide la entrada del agua y impide la pérdida de calor del cuerpo. La palma de la mano es una palma gomosa que te permite tener un buen tacto en la cinta del manillar y básicamente está pensado para un X nivel de temperatura. Tendríamos un poquito más heavy, esto ya casi se consideraría un guante para usarlo en los Alpes. Es una barbaridad de frío lo que puede aguantar este guante. Veis lo corpulento que es. Y la palma de la mano viene además con apoyo de gel, ¿vale? Y un guante un poquito más intermedio entre un técnico y uno de invierno, aunque es de invierno, sería este otro modelo, que da buen tacto, tiene apoyo de gel y la protección de arriba, lo que es la palma de la mano por encima, vendría con un nivel de protección para un frío en torno a unos 5 o 6 grados, con un tejido que impide la entrada del agua, que impide la entrada del aire frío, pero que transpira. El otro, el de neopreno que habíamos visto, no transpiraba nada. Y bueno, esto sería, a grosso modo, seguro que se puede ampliar mucho más, pero queremos que entendáis un poco lo que son los tres grandes segmentos del guante y creo que con esto queda un poco claro. Así que, bueno, pues nada, si os ha gustado le dejáis like, y estamos ahí a vuestra disposición en info@labicicleta.net y ya sabéis que tenemos la nueva sección de la bicicleta / escuela para ayudaros a entender todo esto de la bicicleta y os explicaremos aquí abajo pues un poco los guantes que hemos visto y muchos más. Así que nada, muchas gracias por todo y hasta la vista. Un saludo.